Hola chicos, bienvenidos al canal. Estamos por fin en verano de la serie 32. Verano, bueno, de palabra o de letras, pero mirad qué nublado está. Y de lluvia no nos vamos a librar tampoco, ¿eh? Vamos a hacer el resumen así o la presentación de la temporada. Vamos a ver lo que tenemos que hacer o no. Y bueno, vamos a empezar primero, por el principio. Vamos a ver la tienda Forzatón que hay. Vamos a ver. Hay una Ford Supervan 3 por 600 puntos. Está bien, si no la tenéis, está bien. Y bueno, los típicos pantalones rosa y el jersey rosa. No me acuerdo cuántos puntos eran estos, porque no lo veo aquí, pero no sé si eran 75 o no sé. Y el Buick GSX por 350, las típicas ruletas, una para comprarla si queréis. Las normales valen 40 y las triple valen 150. Es un poquito ilógico, ¿no? Porque el triple son triple si compras 3 de las normales son 120 puntos, ¿no? Y las son 150, pero bueno. Así es la vida. Valiendo por ahí, eso siempre hay cosa ilógica, por lo menos para mí, ¿eh? Vosotros lo sabéis todo, sabréis de qué va la cosa. El Super 7, vamos a ver qué hay. Pues mira, con las 7 tarjetitas, mira lo que dan. Si no lo tenéis, un coche que cuesta todavía dinero, bastante dinero. No sé si está entre los 8 millones o por ahí, aunque ahora bajará porque, como se puede tener más fácil, pues. ¿A qué esperáis? Cuanto antes. Por si lo podéis vender rápido, si lo tenéis, o si no, pues lo tenéis antes de que se acabe esto. A ver, más cositas por aquí. Lo de. Vale. Lo de la aventura en línea. Para recoger la recompensa. Vamos a recoger la recompensa de aventura en línea. Ya que estamos. Tienes premio de la serie Horizon por reclamar. ¿Quieres verla ahora? Sí. Esto es cuando se acaban las. Cuando empieza otra serie, pues te dan lo de la anterior, que son de las 4 temporadas, pero cuando hace una aventura en línea, pues termina en una liga de esta. A mí me ponía las 10, pero ahora salgo a las 11, vale, pues ahí estoy. Pues me dan desde las 20 todas las cosas que hay, por ejemplo. La gorra ya la tengo, o sea, eso no nos va a dar, ya sabéis que lo de ropa es como la ruleta y todo eso, que no nos dan si lo tenemos, lo demás sí. El dinero, el coche, super sorteo, el sorteo, el sorteo, sorteo, porque además lo tengo. Sorteo, super sorteo y 100.000 y el coche, el Maserati, que también lo tengo. Pero vamos, lo dan, eso sí, los coches lo repiten. En la 14 sorteo, en la otra también sorteo, porque además lo tengo, 12, 11. Y ya está ahí. Si voy a llegar a las 10, pues hay otro coche. Pero no he llegado, me da igual, tampoco. A veces se llega y otras veces no. Solo he hecho una carrera, tampoco. No se dio bien, la verdad. Me salté, creo que fue una baliza cuando no iba mal. Iba bastante bien, pero luego ya. Ahí no te perdona. Ahí como no te salta. Como eso. No perdona la historia esta de la aventura en línea. La gente es muy buena. Y a mí se me da bastante mal. Como todo, ¿no? A ver, pues ya lo tengo reclamado. Ya está. Ya, ahora estoy sin clasificar. Ahora debería hacerla otra vez. Cuando la haga, la hago otra. Pero tenemos toda la serie para hacerlo. Y una carrera. Así que nada, no pasa nada. Más cositas. El pase entre bambalinas. Vamos a votar. Me da igual. Pero venga, voy a votar a este. 44. Por lo visto no tengo el mismo gusto que los demás. Y bueno, si es que tengo todo, ¿ves? No. Tengo ahí los pases, ¿eh? Ahí salen ahí al final. 4. Y. No sé, no tenía 4 la otra vez. Sí, ahora sea, iremos por el quinto. No los tengo usado. Es que tampoco sé ni siquiera cuál. Eso es lo mismo.
No sé. ¿Qué más cosas enseñaron? Bueno, enseñaron, si lo estáis. Vosotros ya lo habréis hecho todo. Ya lo habréis hecho todo y yo no tengo hecho nada. Bueno, vamos a ir. Ya tengo el dinero. Vale, 125.000, tal y cual. Tengo varios de eso. No he ido recogiendo. Ya lo recogeré. Pues como estoy preparando una cosa y he gastado dinero ahí, pues puedo ir metiendo ahí. Vale, me va a venir bien. A ver. Vamos a lista de reproducción. Porque ya creo que no, que os he dicho todo lo que hay por aquí que decir. Vamos a ir. Tenemos los rivales mensuales, que esto se hace una vez cada serie. Pues se puede hacer incluso en primavera, lo podéis dejar hasta primavera. Es un tanto por ciento que está constante en toda la temporada, pero se hace una vez nada más. Igual que la aventura en línea, se hace una vez nada más y vale para todas las temporadas. Hasta que empiece otra serie. Hasta primavera tenéis de tiempo. Y luego tenemos tres eventos. Uno es entrena tus músculos y dan de premio un Ford GT500 del 2020. Coche nuevo y polémico. Es con S1900 y Muscle Cars. No me gusta. Árboles en el bos del bosque. Dan un Toyota Celica del 94. D-Racing C600 Rally Retro. Bien, divertido. Colección de culto. Dan de premio un Toyota Corolla. Buen coche. Buen coche. D-Racing también. D500. Autos de culto. Muy bien. A ver. Luego ya, esto de los. Está fácil, ¿no? Lo de los trucos y los tratos. Esto. Trato y truco. Está bien, ¿no? En los juegos de verano dan una Pierre Rayton. Railton, el coche que se hizo con piezas de avión o lo que sea, sí, algo de eso. Tenemos un remis de exhibición, se llama 9 y 3 cuartos y ya vemos que vamos contra el tren. Pues no está mal la cosa. Me encantan los trenes. Luego en la prueba colaborativa se llama exceso de equipaje, nos dan un Hummer Open Top. Como máximo vamos a ir a 800 y bueno, aquí un abanico muy grande de cosas raras de estas. Parece que son todo monovolumen de esto y todo terreno de esto, así raro, ¿no? Hasta el camión. Madre mía. Yo qué sé. Ya veremos. Bueno, luego hay más, que nos dejan más coches, aparte de esto. Lo que pasa es que aquí el juego es un rollo y te saca los que le da la gana. Los que están en la tienda para comprar. Los que no están en la tienda para comprar, los que entran en la ruleta, los que compramos, los nos dan en la serie y eso en los eventos, que no están en ruleta no salen aquí. Pero podrían valer, podríamos tener algunos, valdrían. Valdría varios más, que quizás sea lo interesante. Luego, después del diario de igual, el desafío va de hiperautos, muy bien, se llama. El mejor de la clase. Y aquí, bueno, aquí la lista de reproducción, pues lo que hemos hecho entre los trucos publicitarios y la prueba diaria que hicimos ayer, pues tengo un 4% aquí. Al 50 dan el pase entre bambalinas, al 80 dan el ATS GT18 y en la bonificación de temporada. Esto es la de bonificaciones por serie. Tenemos 4 temporadas para hacerlo. Para completar hasta el 80 o hasta el 100, lo que queráis. No hay prisa. Sí, hay prisa, pero no hay prisa. Y la de temporada completa es la de esta temporada de verano. Y al 50% dan el Zenbo TR, TSRS. Está bien el coche. Y el Mercedes AMG al 80%. Vale. Pues ya está. Y luego lo que ir. Se haría y se va a hacer es el reto fotográfico que da un super sorteo, se llama Prized Possession o Prized Possession. Bueno, pues si sí, lo que queráis. Dicen que tomemos una foto del nuevo
Ford Mustang Shelby GT500 2020. Bueno, pues aprovecharé para hacer el evento este, conseguirlo y le echo una foto. Y ya está. Así que ahora corto el vídeo. Y luego, cuando haga el evento, pues le echamos una foto. Hasta ahora. Bueno, chicos, también una cosa que se me ha olvidado deciros, que si vais al evento donde está el coche, en la última carrera, en el Festival de Horizon, el circuito del Festival Horizon, y ahí saldrá la gente con su coche recién ganado, esperáis ahí y seguro que sale alguno con su coche nuevo. Ahí le podéis echar también la foto, que está bien también el tema este, ¿no? Es un recurso. Bueno, chicos, pues vamos a finalizar el reto. Tenemos que tomar una foto en cualquier sitio, da igual, al nuevo Ford Mustang Shelby GT500 2020. Se llama esto Prized Possession. Será posesión preciada o algo, ¿no? Prized Possession, digo yo. Como se gana en el evento, en uno de evento de temporada, con Muscle Cars modernos. Y bueno, pues aquí lo tenemos. Este es el amiguete. Le he puesto este primer túnel que me ha salido. ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? He dado otro botón. Aquí vamos a ver si sale el castillito este de marras y si nos vale la foto. Está muy feo así, ¿no? Así, aunque no salga el castillo mucho, que salga el coche, me gusta más que salga el coche. No, pero bueno, que también salga el castillo. ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos, chicos? Aquí, venga, a ver si vale. Ya tenemos el reto. Ya tenemos el reto, malamente. Guardar. Archivo nuevo. Buah, venga. ¿Cómo no? Ah, el dedo. Sí, da igual. Que bastante no han troleado, que he tenido que correr la carrera para tenerlo. Tiene que hacer un lío. Pero también tiene que hacer el evento, o sea que compartir. Valiendo, pues ya está, chicos, ya tenemos el reto fotográfico completado. Damos por clausurados los retos fotográficos de esta temporada, o el reto fotográfico de esta temporada. Y nada, que disparen los cañones si quieren. Ya pueden dispararlo. Espero que os cuidéis mucho, un saludete y hasta la próxima.